¿Te sigues riendo de esa estupidez? Sí, ¿porque te molesta? No me molesta, pero me parece infantil. Bueno, pero Joel comenzó con los videos, ¿no? Sí, pero Bea dice que no hay que normalizar esas cosas. Porque, claro, después uno normaliza una chapa, un apodo, la gente se empieza a reír, lo empiezan a compartir, y así, muchas personas lo ven y eso ya es otra cosa. Ok, ¿y a dónde vas con eso? A nada. Simplemente te digo lo que me dijo Bea. Claro, lo que te dijo Bea. ¿Qué? Es que estás pasando mucho tiempo con ella. Pero es mi amiga. Sí, parece tu amiga, pero más parece tu gurú, ¿no? Ah, ¿estás celoso? Un poquito. Porque el otro día te llamé para almorzar y habías quedado con ella. Después te dije para ir al cine y ibas a salir con ella. Bueno, pero eso fue la semana pasada. Hoy tengo todo el día para ti. ¿En serio? Sí, te suena la panza. Sí, estoy con hambre. ¿Quieres que Giro te haga unos maquis? Sí. Uy, les salen deliciosos. Sí, pero antes, un pancito con mantequilla, por favor, que no llego. Ya, les pido. Ahí vengo. Giro preparando sándwiches para maldito Mike. Y después, preparando maquis para maldito Mike. Y luego, todo siendo para maldito Mike. Incluso amor de Macarena San. ¡Ah, maldito Mike! Oh, Macarena San. ¿Y este sanguchito? ¡Hey! Es. ¿Sabes qué? No le he preguntado si quiere algo de tomar. No te preocupes, yo me encargo. Oh, no preocupando, Macarena San. Giro preparando todo lo que Macarena San necesitando. Aunque sea para maldito Mike. Perdón, para Mike San. Cae muy bien, ¿no? Giro mejor no opinando. Ay, Giro, eres un personaje. Me lo llevo, gracias. Ah, por favor, Giro no queriendo ser como Peterson. Enamorado de su madam por años y años. Aunque Peterson creyendo que no, Giro siempre sabiendo. Ah, ¿qué haciendo en estos casos, tío de Giro? Dan Morbosh. Seven, seven, seven. Seven, seven, seven. Seven, seven, seven. Harukana hoshi ga furusato da. Ultra seven, fighter seven. Ultra seven, seven, seven. Tsusume ginga no hate made mo. Ultra hide the sparks. Ay, rubia, rubia, cómo me gustaría contarte que me han llamado de Grupo 6 y que estoy recontra emocionado. ¿Pero a son de qué? ¿Para qué si ya no te interesa lo que yo hago con mi vida? Puedo confundirme y perder la razón. Soñar que soy feliz, pero cuando despierto vuelvo a recordar. Y no quiero sufrir más. Siento que no es el momento. Tampoco Chao. Quiero disimular. Tú eres diferente, te quiero como eres. Pero sé que una vez más no es suficiente. Hay que darle tiempo al tiempo. No comprendes. No quiero herir tus sentimientos. No es suficiente. Todo el tiempo que perdí creyendo en nuestra amistad. ¡Eres un hipócrita! Macarena, no te voy a permitir que vengas a mi taller e insultarme. Así que, por favor, retírate. Sí, me retiro. Pero primero págame. Ya no quiero saber nada, otra vez perdí. No me di cuenta que... Qué pena me da. Yo te doy pena. ¿Y tú qué? ¿Ah? Tan desesperada, estás por conseguir novio, ¿sí? Lo que sea, lo que venga. ¿A dónde qué? ¿Qué piensas? ¿Que se te vaya el tren o qué? Qué bajo, joven. ¿Pero qué puedo esperar de ti? Un tipo fracasado, que no progresa, que siempre esté lo mismo.
¿Tú en qué estás? Te crees chévere, bacán, porque estás con un tipo así, como Mike, que según tú yo le destruyó su vida, ¿no? Entérate, él siempre ha sido un perdedor. Con su camisita, con sus ojitos, ¿no? Con su facha de galán. No es más que un trepador. Siempre ha sido un carroñero. Entérate. Ahí está Joel González en todo tu esplendor. No vales nada, Joel. Di cuenta que lo nuestro era un juego. Debo ser sincero, estoy mejor sin ti. Estoy mejor sin ti. Las dos hemos sufrido el indescriptible dolor de perder a nuestras hijas. No hay nada que pueda humanizar más a una persona. Yo estaba defendiendo a mi familia. Las dos somos asesinas. Isabela no tenía culpa de nada. Era tu hija. Y para mí era más que suficiente. A pesar de que no llevara tu sangre, a pesar de que se la hubiera robado a un par de ingenuos. Siempre fuiste una delincuente. Y míranos, yo estoy presa y tú en libertad. Pero aunque no lo creas, te he perdonado. Odiarte y desearte mal todo el tiempo me hacía daño. Por fin estoy libre de ese odio que me carcomía. Yo nunca te perdonaré. ¿Qué hice, Dios mío? ¿Qué hice? ¿Qué voy a querer de ti? Mírate. Estás enferma. Desahuciada. ¿Cuánto vas a aguantar? ¿Uno? Quedarme esperando a que venga a matarme. Ay, tengo que salir de aquí.